Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, ok, gracias. Vamos a ver. Compartir pantalla. Listo. Bien, recordemos que le hacemos la espera a los compañeros. Bienvenidos todos. Vamos a esperar un ratito, ¿ok? Vamos a ver quién entró ya. Marianela. Okay, pero con cuidado, ¿verdad? Marianela. Okay, ahí estamos. Bien, unos 2 minutitos más. Y luego iniciamos, ¿ok? Vemos que tenemos en pantalla.
La presentación. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches, teacher y compañeros. ¿Y ahora? ¿Sí se escucha? Sí, okay, gracias. Bueno. Rapidito, es nuestro objetivo que al finalizar la sesión seamos capaces de reconocer las terminologías relacionadas a las macros, sus usos, tipos y métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso de ejemplos. Ahora bien, ¿qué es una macro? Una macro es una instrucción
que se ejecuta para un procedimiento o acción personalizada y que se puede potenciar entre sí. Esa es una de las, ¿cómo se dice? Un concepto. Otro concepto, dice por ahí, es una serie de instrucciones, programas mediante un lenguaje de programación conocido como Visual Basic, y estas son guardadas en un archivo de Excel para ser ejecutadas cuando lo necesitemos. ¿Ok? ¿Para qué sirven las macros entonces? Estas sirven para automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente, como copiar o llevar información a otros campos, enviar un correo, crear un módulo o sistema de inventarios, una plantilla de facturación, una plantilla contable o tesorería. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Habilitar las macros. ¿Y cómo se habilitan? Miren, clic en la ficha archivo, luego en opciones, clic en personalizar cinta de opciones, luego en el cuadro derecho vamos a marcar la casilla que dice programador o en algunas computadoras dice desarrollador y luego damos clic en aceptar. A este cuadro es al que vamos a ingresar, ¿ok? Luego continuamos con la habilitación de las macros. Regresamos a archivo, opciones, vamos al centro de confianza, la configuración de macros y le vamos a habilitar la opción que dice habilitar todas las macros. Y luego en aceptar. Esta opción está deshabilitada porque a veces hay códigos maliciosos y esto hubo un tiempo en que se hizo muy frecuente que por medio de un archivo de Excel le compartían el virus. ¿Por qué? Porque Excel también tiene su área de programación y una vez tenemos acceso a eso, lo podemos ocupar para cosas buenas como para cosas malas, ¿verdad? Entonces, viene a tiempo. Ahorita solo hemos visto la teoría, ¿ok? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, decíamos la parte 1 y la parte 2. Luego, cuando ya nosotros habilitamos las macros, vamos a venir y vamos a grabar una macro. Para grabar la macro, vamos a observar, después de haber habilitado las macros, vamos a observar que en la cinta de opciones nos va a aparecer acá la ficha programador o desarrollador según su computadora. ¿Ok? Luego, estas herramientas que nos permiten grabar todo el proceso que realizamos en pantalla hasta que lo pausamos. Esto es como una grabadora que nosotros tenemos que una vez damos play o, perdón, damos rec, empieza a grabar. Es como, yo sé que quizás la mayoría no lo hacía, pero a veces cuando escuchábamos las canciones en la radio, le dábamos grabar para tenerla en nuestros cassette y de pronto a media pista empezaba a hablar el locutor y en su grabación se escuchaba todo lo que decía. Entonces la macro funciona igual. Una vez usted empiece a grabar todas las acciones que realice en Excel, quedan guardadas. Si dio un clic aquí, si dio otro clic allá, si marcó una celda, si marcó la otra, si le puso color y si no le puso, todo queda grabado. ¿Ok? Como dice acá, todas las acciones que llevemos a cabo se traducen a Visual Basic simultáneamente. Es decir, que Excel se encarga de hacer la programación. O sea que nosotros podemos trabajar una macro
por medio del programa Excel o la podemos ir a realizar desde cero. Al grabar una acción, esto se puede ejecutar nuevamente mediante un atajo o combinación de teclas sin tener que realizar todos los pasos manualmente ni de programar en el editor de Visual Basic. Le voy a dar ejemplo de una macro. Cuando usted le da copiar y pegar, hay unos que le hacemos clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. ¿Quiénes lo hacen de manera diferente? Regáleme un ejemplo. De copiar y pegar. Ajá. Yo ya le dije haciendo uso del mouse. ¿Cuál es la otra forma para? Yo le doy control C para copiar, control V para pegar. Exacto, Rebeca, ¿verdad? Yo solo Sí. sombreo. Sí, Ángela. Yo solo sombreo donde voy a copiar y lo hago con el mouse, copiar y pegar. Ok, la mayoría lo hacemos con el mouse, pero en el caso de Rebeca, al igual que yo, hacemos una combinación de teclas, ¿sí? Como ella dice, control C para copiar, control V para pegar. Esa es una macro que ya viene definida por Excel. Excel trae macros para que nosotros podamos utilizar y todos los métodos abreviados que usted ocupa son macros. Ese control C, control V, cuando lo pasa a negrita que le ponemos control V o control N según el idioma, control S para subrayar, control G para guardar y así sucesivamente. Cada combinación de teclas que usted utilice es una macro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. No las que ya tiene Excel, sino que a usar las que Excel ya tiene para nuestro beneficio. ¿Ok? ¿Y cómo se hace la macro? Para crear una macro, lo primero que debemos hacer es ir a la ficha programador o desarrollador. Damos clic en grabar macro. Asignamos un nombre. Todas las macros deben tener un nombre y el nombre no puede llevar espacios vacíos. Pueden ir tres palabras y todas pegaditas, pegaditas o separadas por guión bajo. ¿Ok? Luego, definir el método abreviado, que es el que estábamos viendo ahorita, de control C, control V, control I, etc. Después, le ponemos una descripción al funcionamiento de nuestra macro. Por ejemplo, esta macro cambia a negrita, esta macro cambia a cursiva, en el caso que son las que ya conocemos. Pero nosotros podríamos decir crear una macro que genera un formato especial o genera un listado o hace cualquier situación. Luego de escribir la descripción, damos clic en aceptar y en este momento realizamos el proceso o la grabación de nuestra macro, que es donde le decimos qué es lo que queremos que haga la macro, que escriba, que borre, que agregue, que elimine. Lo que nosotros necesitemos realice, hacemos todas las acciones. Qué calor. Y luego, cuando ya hicimos todas las grabaciones, le decimos detener grabación y ahí quedamos ya listos para ejecutarla y ver que funcione. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la sesión. Y mientras abrimos un archivo en blanco, hoy no vamos a trabajar con ninguno existente, hoy será un nuevo archivo para poder trabajar. ¿Ok? O sea que no se puede grabar esto. ¿Cómo así?
O sea, no, vamos a abrir un archivo nosotros en nuestro. Un Así archivo sería. nuevo, una hoja en Ajá. blanco. Ok. Está bien. Sí, no, esto siempre se va a grabar. Lo que pasa que, como vamos a partir de cero, no les doy yo cuando sea necesario y para no escribir la montón de información, es que yo se los comparto. Pero Okay. como hoy vamos a crear, necesitamos tener vacío nuestro archivo. Ok. Uf, Dios mío, yo creo que... Bien, el primer paso es activar la ficha programador. ¿Y eso a dónde es? Bien. Ah, la asistencia, no, ahorita voy. Gracias, gracias por avisarme. Bien, Marianela. No. Miguel Ángel. Ok, Marianela. Muy bien, Miguel. Quisiera una Douglas. pregunta. Hola, dígame. ¿Y usted vive, no vive por aquí cerca de Lourdes? No. Ay, que aquí estaba lloviendo bien fuerte, quizás. Por eso no me conecté más temprano. No sé No. si en algunos lugares está lloviendo fuerte también. No, se acaba de pasar. Cuando recién empezó la clase, estaba la tormenta bien fuerte. Sí, tuve que cerrar la ventana y por eso creo que ha quedado calor, porque sí era demasiado y me entró agua por la ventana y la compu está pegada a la ventana, ya se imaginaba. Entonces, pero sí es por eso. Ay, pero Sí, bueno. igual yo así estaba porque si estaba viviendo muy fuerte, quizás me iba a tocar ver solamente el video mañana porque estaba muy Pero fuerte. ahorita ya se calmó, gracias. Sí, ya se Así calmó. que vamos a trabajar. Ok, gracias, Jaime. Douglas, Noé. Douglas, ¿no? Ah, sí, ya vi en el chat. Gracias. Ay, Pedro Antonio. Buenas noches, me presento. Buenas noches, Pedro. Gracias. Ahorita sigo. Pedro, Jaime Antonio. Presente, presente, buenas noches. Listo, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien, gracias. Marcos Alpe. Presente, buenas noches. No le puedo escuchar Buenas muy bien porque noches. está cayendo una tormenta fuerte aquí en la zona. Vaya, está bien, gracias por avisar. Pero igual, siempre pendiente y si tiene dudas, pregunte, Sí, voy a estar conectado, sí. gracias. Delmi Elizabeth. No soy presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Presente, teacher. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Brian Omar. Muy bien, Brian. Lester Andrés. Muy bien, gracias. Lester, Sandra, Janet. Presente. Ok, gracias. Uf, Judith Dionela. Presente. Ok. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Listo, creo que nadie se quedó sin asistencia. Vamos a continuar. Híjole, espérenme. ¿Qué pantalla tengo a la vista?
Porque no me gusta estar en esta cosa. Bueno, ni modo. Vamos a ver. Bien. Estamos acá. Le voy a hacer un poquito de zoom, pero igual ahorita no me afecta porque no tengo información ahí. Bien. Vamos a activar la ficha programador. ¿Y eso cómo es? Archivo. Vamos a opciones. Y en opciones vamos a buscar personalizar cinta de opciones. Teacher, en opciones Hola. generales. No, ahí solo dice opciones. Bueno, en mi máquina es archivo y luego dice Ajá. opciones. Y Ah. después tiene que buscar personalizar cinta de opciones. Sí. Personalizar cinta de opciones. Luego, aquí a la derecha, vamos a buscar la que diga programador o, en todo caso, puede decir desarrollador. Desarrollador tengo yo que no está, todas están marcadas excepto esa. Va, esa marca entonces. Y las otras las dejamos. Así como está, eso no lo tocamos, solo esa ficha. Pero yo veo que usted dibujar no lo tiene marcado, la dicha. No importa, eso no me afecta. Yo la que necesito es esa, programador o desarrollador. Ajá. Okay. Todos los demás la encontramos. Sí, ya la encontré, teacher. Gracias. Sí, ya estaba marcada, teacher. Si ya está marcada, así déjela. Y cuando ya lo haya marcado, da aceptar. Ya. Luego vamos a la siguiente condición, que era habilitar las macros. Le damos en archivo otra vez. Opciones. Luego vamos al centro de confianza. Lo encontró. Luego, luego, ¿qué dijo, teacher? Ya no la escuché. Centro de Perdón. confianza. Centro de Aquí está confianza. en la pantalla. Luego, configuración del centro de confianza. Y luego busquemos dónde dice configuración de macros.
Ya la encontró. Acá, configuración de macros. Bien. Vamos a marcar ahorita esta que dice habilitar todas las macros. Ahí dice que no es recomendable, pero es por lo que les explicaba, por los software maliciosos que pueden ocasionar algún inconveniente en nuestro sistema. Pero como nosotros solo ocupamos para nosotros la computadora y el archivo, se lo vamos a habilitar. Ok, una vez marcado, damos clic en aceptar. En habilitar todas las macros. Sí, ese merito. Todas. Teacher, yo tengo otra casilla por ahí que dice habilitar macros de Excel 4.0 cuando los macros de VBA están habilitados. Y esta no le aparece, la que dice habilitar todas las macros. Sí, esa sí me aparece, pero abajo de esa aparece otra, esa otra que le digo. No se preocupe, sí. Esa no la vamos a utilizar y la que la mayoría tenemos es esta. Así que no hay ningún problema. Ok. Pero se deja una consulta, a mí igual me aparece, igual que el compañero, ¿se deja habilitada? Porque ya está habilitada. Pero cuando Esta usted marque una, se le tiene que deshabilitar porque estas son opciones, vea. Es que esa aparece en un recuadro más abajo. No tiene option button, tiene uno igual a este, un checkbox. Ah, sí, exacto. Quíteselo. Quíteselo Bueno. ahorita. Y si al ir desarrollando el ejercicio nos da algún mensaje, pues vamos y se lo habilitamos, pero por el momento se lo quitamos. Y si ya está definido, pues igual se puede quedar así, cualquiera de las dos opciones. Si quiere, quiero ver. Quítesela, ahí probamos y si no, no pasa nada. ¿Ok? Marcamos esta. Y la entonces, última hay que sí, la que dice todas las macros, esa es la que vamos a habilitar, aunque diga que no es recomendable. Habilitar todas las macros no recomendado, puede ejecutar código fuente. Ese es el que le va a marcar. Okay. Hoy vamos de rebeldes y ese vamos a marcar. No, aunque no nos sé. digan que no. Tranquila, que no pasa nada mal. Damos a aceptar y aceptar nuevamente. Ok. Aceptar. Y aceptar. Ah, sí. Bien. Pero Otro punto importante para las macros es que el libro lo debemos guardar. Libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardamos así, todo lo que usted haga, por gusto. ¿Ok? Teacher, hola. Una aclaración. Fíjese que por alguna razón yo no puedo abrir el Excel. Sí lo abro cuando usted me manda, digamos, los archivos, yo lo abro y trabajo, lo grabo y lo voy dejando ahí, pero yo en sí no lo tengo porque ahora quise abrirlo y no pude. Entonces lo que hice fue abrir el día ayer el archivo que usted mandó, eliminar como los dos ejercicios y ahí estoy trabajando. Ah, pero quizás le hubiera salido mejor ya estando en el programa darle el libro en blanco. Aquí en inicio, el libro No, en blanco no me no le deja funciona. eso. No me dejaba. Va, entonces lo que va a hacer es cambiarle el nombre del archivo y lo vamos a hacer ahorita para que no le dé problema. De Todo hecho, archivo. perdón, de hecho se lo cambié, le puse Excel macros y le puse la fecha de hora, sí lo tengo con ese nombre. Va. Ahora Ajá. le vamos a cambiar el detalle que les comento. Cuando nosotros le damos guardar o guardar como, ¿verdad? Buscamos la carpeta donde estamos almacenando la información y luego en el nombre le vamos a poner práctica sesión 14 y
Para que lo recordemos, le vamos a poner macros. ¿Ok? Y acá donde dice tipo, es donde le vamos a poner libro de Excel habilitado para macros. Busque esa opción en tipo. Le voy a acercar para que vea qué es. Mire, libro de Excel habilitado para macros. Así es como lo debemos guardar. Pero, vamos a ver. Me voy a... Archivo, guardar como. Uh-huh. Y ahí busca la carpeta donde está guardando la información. Yo lo tenía en la, ¿cómo se llama? En el escritorio. Si ahí los pero... tiene todos, ahí póngalo, ah. No hay ningún problema. Okay. Yo por si alguien tiene una carpeta donde solo está trabajando lo de Excel avanzado, y ahí lo puede guardar. Y usted donde tenga la carpeta. Le pone el nombre práctica sesión 14 macros. Okay. Y después de eso en el tipo libro de Excel habilitado para macros. Cuando ya lo tenga así, da clic en guardar. Y listo. Ya aparece el nuevo nombre y ya tiene la función o la versión que nosotros necesitamos. ¿Ok? Recuerde que si no lo guarda habilitado para macros, después que usted la quiera usar, ya no le va a funcionar. No la va a tener disponible. ¿Ok? Bien, ya estamos listos. Sí, teacher, ya estamos listos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Grabar nuestra primer macro. Para grabar nuestra macro. ¿Hola? Algo me pasó, pero estuve fuera de la clase por un momento, me sacó. Pero ya guardó el archivo habilitado para macro. No, aguardándolo estaba cuando algo me dio un mensaje ahí y yo pensé que se me había apagado la máquina, pero ahorita lo intento. Va. Gracias. Vaya, vaya, porque sí necesito que todos vayamos en sintonía para que esto nos pueda funcionar. Qué calor. Usted me indica, Ángela. Sí, teacher, buscando, no estoy ahorita. Uy, Dios mío. Me dijo es práctica, ¿verdad? Sesión 14. Ajá. Espacio macros. Y tiene que guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Espacio. Okay. Ya me rebelde mi laptop. ¿Y hoy qué le pasó? No, ahorita ya, ahorita vamos ahí. Libro de Excel, ¿verdad? Habilitado para macros. Ah.
Libro de Excel habilitado para macros, aquí está. Le doy guardar. Sí. Hoy sí, teacher. Gracias. Va. Ahora vamos a la ficha programador o desarrollador, como se llame en su computadora. Desarrollador. Va, listo. Ubíquese ahí en la celda, por ejemplo, la C2. La C2. Solo un clic, dele. Ajá. Ojo, las macros se pueden hacer en la celda que usted quiera, seleccionando varias celdas o como sea. Pero ahorita en este caso, vamos a ubicarnos ahí en la C2. Es bien importante ahorita que sigamos las instrucciones al pie de la letra. Por eso voy a ir lento, ¿ok? Bien, vamos a venir acá donde dice grabar macro. Grabar macro. ¿A dónde está esa ficha? En la ficha programador. Desarrollador. Ajá, grabar macro. Ya. Ok, entonces cuando le demos clic, tiene que cargar esta ventanita. Sí. Donde dice grabar macro, nombre de la macro. Sí, ahorita vamos, espérenme. Douglas, sí, solo así funcionan las macros. Si usted no lo guarda habilitado para macros, no le va a funcionar porque ya no se lo almacena. Lo puede guardar en el libro de Excel de macros, pero igual, porque ese es un libro general, pero ese libro está oculto. Entonces, lo recomendable, y como estamos aprendiendo, lo vamos a hacer en el libro actual. Por eso es que lo tenemos que guardar así, habilitado para macros. ¿Ok? Es por la pregunta que hacía Douglas en el chat. Bien, el nombre de la macro. A esta la vamos a poner mi firma. Ese será el nombre. Mi firma. Unido todo, digo, ¿verdad? Sí, por favor. Okay, mi Ahora, firma. Mi firma. En el método abreviado es donde nosotros ponemos la combinación de teclas que queremos presionar cuando deseamos activar esa macro. Entonces, como ya vimos, la mayoría de control y tecla ya están funcionando. Entonces, en esta casilla en blanco, usted le va a poner la F mayúscula, donde dice método abreviado. Y va a Michelle, observar, hola. perdón, si le pongo mi firma, no importa si va mayúscula o minúscula en el nombre de la No, macro. Ok. no, 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 ahí no hay ningún problema. No. Solamente si le ponemos un espacio en blanco, sí. Ok. Ahí sí no da problema. Entonces, el método abreviado es la F mayúscula. Sí, ya está. ¿Y dónde vamos a guardarlo? En este libro. Acá es donde le digo que aparece el libro de macros personal, que es el libro que Excel ocupa para guardar todas las macros que él ha realizado. Por eso es que yo ahorita que estamos aprendiendo, no recomiendo que lo utilicemos. Por eso estamos trabajando local, en el libro que ocupo, libro que guardo. ¿Ok? Entonces, ahí en el nombre que dice este libro, ahí lo guardamos. Ahí va a quedar así, eso no lo tocamos. Y Vale. ahora en la descripción le vamos a poner, agrega mi firma a la celda activa. Ahí está, miren. Agrega mi firma a la celda activa.
¿Ya lo tiene? Aún no, teacher. Agrega mi firma a la celda, a la celda. Oh, sí. Ok. Entonces, a partir de ahorita, solo lo que yo le diga va a realizar. Okay. Porque una vez le demos a aceptar, todas las acciones que usted realice en Excel quedan almacenadas. Ok. Entonces, vamos a dar aceptar. Y sin dar clic ni nada, usted va a escribir. Por ejemplo, yo le voy a poner ahorita licenciada Maura del CID. Usted le puede poner su caso. Licenciado, ingeniero, doctor, técnico, máster, lo que usted tenga. ¿Ok? Dele. Así de, así, a secas. Bye. Entonces, ahora que ya está, presiona Enter y vamos a detener la grabación. Acá. Detener grabación. Si no, también lo puede hacer aquí abajo en la barra de estado. Mire, ese cuadrito gris también sirve para detener la grabación. Cualquiera de los dos. Pero Entonces, ahí me voy siempre a la desarrollador, ¿verdad? Es que esa ya está activa, de ahí no se ha movido. Pero si Y se movió, sí regrese. Sí, la mía se mueve. Va a detener grabación. Sí. Ok. Entonces ahora, en cualquier celda que usted se ubique, al presionar Control Shift F, tiene que aparecerle su firma. Donde se ubique, Control Shift F. Así, es cierto. Muy bien. ¿Los demás? ¿Pudimos hacerlo? Sí. Muy bien, Dilcia. Ouch. Perfecto, Douglas. ¿A alguien no le funcionó? Recuerde que aquí estamos aprendiendo. Si no le funcionó, lo vamos a corregir. Donde se ubique, Control Shift F y ahí está. Si por casualidad usted está ubicada en la C2, borre su nombre y vuelva a presionar Control Shift F y me cuenta si le aparece. Y si se va a otra celda y no le aparece, también cuénteme. Sí me aparece, Ticha. Muy bien. Los demás. A mí no me aparece, teacher. Lo grabé así como usted dijo. Me ubico en cualquier otra celda y cuando le doy Control Shift F, me regresa a la C2. Va. Entonces no lo hizo como yo dije. Le cuento qué pasó. Cuando nosotros grabamos la macro, yo les mencionaba. No demos clic en ninguna parte y solo empecemos a escribir. Pero si usted vino y antes de escribir su nombre le dio clic a la C2, ahí grabó la acción que le dé clic a la C2 para agregar la firma. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ver eso? Por ejemplo, vamos a corregir. ¿Qué es lo primero que vamos a corregir? Ay, que fíjese que cuando yo pongo mi macro, se regresa a la C3 y eso sí nos pasa a todos. Le vamos a quitar esa acción. Bien, poquito a poquito vamos a ir viendo la parte del código, solo para que podamos modificar en el caso de Jaime que regrese solo a la celda C2. ¿Ok? Y si a alguien más le da lo mismo y no lo quiso decir, ahorita lo vamos a resolver.
Vamos a darle todos clic acá donde dice macros. Le damos ahí. Sí, todos le vamos a dar clic ahí. Luego, acá donde dice mi firma, le vamos a dar clic y luego le vamos a dar donde dice modificar. Teacher, permítame, me quedé. No he hecho. Siempre en desarrollador, voy ahí. Sí, ahorita no nos hemos movido de esa ficha y hemos estado trabajando todo. Ajá, entonces luego le doy ese clip en macro, ¿verdad? En macros. Ya está. Tiene que aparecerle el cuadro que ve en pantalla ahorita. Sí, donde está mi firma, dice mi Ajá, firma. Entonces marca mi firma y después le vamos a dar clic en modificar. Me aparecen dos veces mi firma, ¿es correcto? No, tiene que ser solo una. O sea, así como lo tiene usted. Ah, sí, lo que pasa es de que como ahorita solo tengo, sí, lo que Ajá. pasa es que ahorita solo tenemos una macro, pero cuando vayamos realizando más, si es este mismo archivo, van a ir apareciendo aquí abajo todas las demás. Entonces, si yo selecciono otra macro, me va a aparecer aquí el nombre de la otra macro, y así sucesivamente. Ajá. Por eso es que ahorita le aparece esto así. Ajá, yo decía, tengo donde dice mi firma, pero está ahí marcado en azul, sería ese, Sí, ¿verdad? ese. Sí. Entonces le vamos a dar clic en modificar. Modificar, ajá. Y aparece Y otro cuadro. entonces cuando usted le dé ahí, le va a aparecer esto. ¿Sí? Sí. Bien. Aparece ese cuadro. Ahora, Jaime. Arriba de este texto, usted tiene algo similar a esto, solo que dice C2. Dígame si me equivoco. Es correcto, dice C2 entre comillas y entre paréntesis. Entonces, eso fue porque usted le dio clic a la celda antes de escribir su nombre. Entonces, aquí lo resolvemos fácil. Borrándolo. Solo seleccione ese texto y bórrelo. Y los demás vamos a borrar también el texto que está abajo de este. Solo nos vamos a quedar con esta información. ¿Y cuál es esta información? Le cuento. Borramos donde dice Primero, Ranch. C3 y todo eso, sí. Ajá, Solo esta nos va a quedar ya bien. está. Acá, el sub, mi firma, esta es la macro. ¿Okay? Esta es una subrutina que se llama mi firma, o sea, una macro. Y acá dice, todo lo que usted ve en color verde son comentarios. Eso no afecta en nada mi código. Lo que esté en verde, no pasa nada. ¿Ok? Luego, mire, acá está el comentario que pusimos, la descripción. Recuerda, cuando llenamos el cuadro, pusimos Sí. una descripción y luego también pusimos el método abreviado. ¿Sí? Que es Control Shift F. Sí. Perfecto. Luego, para que agregue la información que nosotros queremos en una celda determinada. Esto significa la celda activa. Y este es el método que ocupa R1C1. ¿Quién lo recuerda? Lo estuvimos viendo con las funciones índice, indirecto y todo. Ya está. ¿No lo recordamos? Cuando decimos R1, C1, row 1, column 1,
Fila 1, columna 1. Lo vimos como F1, C1, que es fila y columna. Ajá. Sí, lo que pasa es que acá está en inglés R1, C1. Row, fila, columna. Entonces, este es el que trabaja. Recuerde, cuando tenemos, en Excel tenemos columna A, columna B, columna C y así sucesivamente. Pero cuando se trabaja de esta forma R1, C1, es porque tenemos la fila 1, columna 1, columna 2, columna 3 y así. No tienen nombres de columnas, sino números, ¿ok? Porque le hace más fácil a Excel trabajar de esta forma. Ahora, si usted quiere corregir el nombre, ay, que mire yo que licenciado, que 8/4, solo Maura del CIN. Y me voy a poner el Magaña porque no, licenciado, si no me ven feo. Entonces ya hago la corrección y le vamos a dar clic acá en el disquito guardar. Ya lo encontró. Por ahí arribita donde dice archivo, edición. Vamos. Ahí hay un disquete. Guardar, ¿verdad? Entonces, esto ya no lo vamos a ocupar. Podemos cerrar esta ventana, regresamos a Excel, ubíquese en cualquier celda y presione Control Shift F. Aparte de que el texto fue modificado, observe que el cursor o la celda activa se queda justo donde yo estoy ubicado. ¿Sí? En el disquito dice que le tengo que dar grabar, ¿verdad? Guardar. Guardar, perdón. Uh-huh. El que está arriba. Ya me funcionó, teacher. Sí, esa modificación necesitaba. Ok, perfecto. Aquí, mire, Ángela. Ajá, en ese. Ahí le da guardar y después lo cierra. Y ya quedamos otra vez en Excel. De cerrarlo le doy en la X. Sí. Ya, yeah, ok. Y luego ubíquese en cualquier celda y presione Control Shift F. Ok. Y ya le tiene que aparecer su nombre. Y ahí donde se ubicó, ahí debe seguir la celda activa. Sí, ya me lo me aparece con la modificación. Perfecto. ¿Y los demás? Nos funciona. Sí, Lea, ok, perfecto. Bien. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Nadie tiene duda? No, teacher, ¿todo bien? Perfecto. Teacher, en este caso, que es una, digamos, una resolución básica, sencilla, se nos hizo más fácil encontrar el error, ¿verdad? Pero ya cuando trabajemos algo más fuerte, me imagino que va a estar más difícil encontrarlo, el error. Jaime, no se preocupe, ni hemos avanzado y está preocupado. No, hombre, disfrute el proceso y aprenda. No se preocupe si es más extenso ni nada. Lo que va a pasar, por ejemplo, cuando hagamos una macro que aplique formatos, por ejemplo, bordes, relleno, color de letra y todo eso, nosotros lo vamos a hacer así superficial como acabamos de hacer en la firma. Y de Excel va a venir y le va a hacer un código que usted va a decir, ay, Dios mío, y eso, no se preocupe.
Cuando nosotros ya trabajemos directamente el código, entonces usted va a ver que realmente no es tan complicado. Solo es de guiarnos por las palabras claves y ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y todo el código lo vamos a documentar, así como usted lo ve acá, que hay comentarios. En todos los códigos que nosotros agreguemos van a haber comentarios para que usted sepa qué hace ese código y así de esa forma usted lo puede ir a implementar a cualquier otra macro que quiera realizar. ¿Ok? Todo el código va a ir documentado, va a llevar su descripción o lo que dice acá, comentario para que lo pueda desarrollar de la mejor manera. Ok, usted no se preocupe ahorita, que eso es lo. Muy bien. Eso es lo que vamos a tener nosotros, ok. No se preocupe. Ahorita, y así como vimos este código, que cuál era el problema, así se va aprendiendo. Vamos a aprender también a ocupar mensajes, a que le diga cuando da clic en un botón, le diga si quiere avanzar, si no quiere avanzar, y todo eso lo vamos a hacer, ¿ok? Pero pasito a pasito, hoy lo vimos así, básico, ¿verdad? Una firmita, un texto, ya mañana vamos a ver formatos y vamos a crear listas, así como, por ejemplo, tengo una lista de bancos o tengo la lista de los departamentos de El Salvador. Y pequeños detalles así. Vamos a ver. Estamos ahorita claro, ¿verdad? La macro, una vez ejecutada, no es que usted vaya a hacer control Z. ¿Ok? La ejecutó y ya no hay para dónde. Lo que puede hacer es seleccionar y eliminar. Borra la información que tiene y listo. ¿Ok? Pero no, si yo le doy control shift F, no, por más control Z que haga, no funciona. Y si tengo acá el botón deshacer, tampoco me va a funcionar. ¿Sí? Realicé o ejecuté la macro, ahí estuvo que ya se desarrolló. Y no hay control Z. ¿Ok? ¿Tenemos dudas al momento? No, teacher, súper interesante y bonito. Perfecto. Bien. Teacher, y si borra la C2, no pasa nada, o sí, se borra la forma. No, no, porque lo que usted hace acá en Excel es independiente de lo que usted hace en Visual Basic. Lo que sí, lo que usted haga en Visual Basic sí le va a afectar a lo que tenga en Excel. Pero de aquí para allá no pasa nada. Usted lo puede borrar y no hay ningún problema. Claro, si usted viene a las macros y le dice eliminar, entonces aquí sí. ¿Ok? Pero de la otra forma no. De pronto me va a decir usted, mire, pero yo quiero cambiarle el método abreviado. No quiero la F, sino que quiero la M, por ejemplo. Entonces yo puedo venir acá a opciones y en el método abreviado yo lo puedo cambiar. En lugar de la F le pongo la M mayúscula. Y listo. Acá, ¿verdad? Siempre en macro, mi firma, opciones. Y en opciones, en lugar de la F, le vamos a poner la letra M. Haga ese cambio. Dice, yo tengo una consulta. Dígame. Si acaso así como está control C, si yo llegase a poner control C, ¿va a dejar que la haga o simplemente va a estar como bloqueada? Sí,
todos los métodos abreviados que Excel tiene, no lo deja usar. Por ejemplo, si yo le pongo la C minúscula, ¿sí? Ahí le va a dar, pero, ahí, perdón. Ah, la ocupo. ¿Y será que no me funciona? Ah, pero es que como no había hecho control B y control C, quiero ver. Si yo le doy control C, ay, perdón. Bueno, bloquea el otro en este caso, entonces. Y sí, dejo avanzar. Mire, las veces anteriores cuando lo hacía desde el inicio, desde grabar, sí me decía que no lo podía ocupar. No sé si al hacerlo desde acá evita esa restricción, pero si nosotros ocupamos los métodos que Excel ya tiene, vea que nos da conflicto. Entonces, ¿y cómo sabemos cuáles son los métodos? Bueno, en algunos casos, cuando usted pone el mouse encima, ahí le va diciendo, por ejemplo, este es control K, control S, este es control C, este es control X para cortar. Entonces, así usted sabe que esas no las puede ocupar. Por eso lo que yo recomiendo siempre es que al momento de grabar la macro, usted ocupe una mayúscula. Que esas sí no las tiene Excel. Excel no tiene ninguna que diga control shift. Ay, tal vez puede haber alguna que no he visto, pero la mayoría solo son con control y todo el abecedario en minúscula. ¿Ok? Mañana que estemos creando una nueva macro, vamos a probar con las que ya existen, con los métodos abreviados. El lunes, perdón. El lunes. El lunes. El lunes, pues, mañana descansamos, perdón. No, ya, ya me hicieron mala cara aquí. Estoy hablando. Entonces el lunes vamos a trabajar otra macro y le vamos a poner desde el inicio un método abreviado con el que ya cuenta Excel. ¿Ok? Porque en teoría no debería dejar. A menos que si le damos guardarlo en el libro de macros personal, pero en serio ese ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque ese libro de macros personal está oculto. ¿Quién sabía que por ahí anda ese libro? Que cada vez que usted abre Excel, abre ese libro. ¿Qué? ¿Cómo fue? Disculpe, el teacher. Libro de macros personal. ¿Alguien lo había escuchado? No. Ah, pues ese yo libro es de Excel, está oculto para que nosotros no lo podamos modificar. O sea, usted lo puede habilitar, lo ve y puede modificarlo, pero la idea es que tratemos de no usarlo, ¿verdad? Porque como les repito, ahí están las macros de Excel. Y eso sí, si nosotros ocupamos el libro de macros personal, yo voy a poder ocupar la macro en cualquier archivo de Excel que yo abra en mi computadora. ¿Ok? Si lo guardo en el libro de macros personal. Pero en este caso que lo estamos guardando en el libro activo, solo aquí lo puedo ocupar. Esta macro que acabamos de hacer no me va a funcionar en otro archivo. A menos que lleve toda la información a ese otro archivo. ¿Ok? Y siempre, siempre, siempre libro de Excel habilitado para macros. ¿Ok? Esa es la regla de oro. Si usted no lo guarda así, luego no lo va a poder ocupar. ¿Ok? Ok. Gracias. Dicho. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, pues lo voy a dejar descansar el fin de semana y nos vemos el lunes primero de ellos. Vamos a reforzar lo que vimos ahora y vamos a ir agregando
nuevas opciones, ¿ok? Ok. Bueno, pues pasen buenas noches, descansen y nos vemos el lunes. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Compañeros, que tengan un bonito fin de semana. Descansen. Gracias, igual. Buenas noches. Muchas gracias, igualmente, para muchas todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, voy a finalizar para todos y nos vemos el lunes.